Hola, hola, ¿cómo están? Esperando que se encuentren en armonía y equilibrio. Yo soy Atahualpa Oviedo Freire y hoy me encuentro con Hugo Puerto. Él es un hermano de Colombia que ya vive algunos años, un buen tiempo, en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Seattle. Así que va a ser muy interesante lo que nos pueda comentar un colombiano en Estados Unidos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Ah, bueno, muchas gracias, hermano Atahualpa. Bien, bien, por acá muy agradecido y honrado de estar aquí en esta conversación. Qué bueno, nos da alegría también contar contigo. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntanos, para ubicarte en el tiempo y en el espacio. Claro, no, sí. Actualmente me encuentro terminando un doctorado en antropología, específicamente en antropología médica. Yo soy antropólogo de profesión, pero también he sido entrenado en la salud pública, específicamente en la salud pública global, donde también obtuve una maestría en la Universidad de Washington, que es donde me encuentro ahora. Además de eso, pues tengo una familia, soy padre de dos hijos y bueno, así para como grandes rasgos. ¿Y estás casado con una colombiana No, o ella es de aquí, de la ciudad de Seattle, con descendencia mexicana irlandesa también. ya, interesante. Y en tu estadía ya en los Estados Unidos, ya desde hace mucho tiempo, esto ¿te llevó a Estados Unidos los estudios o fue otra causa la que te alejó, digamos, de Colombia? No, fue otras causas. Definitivamente yo llevo acá casi 22 años, de por sí 22 años, acabo de cumplir en agosto, y llego a los Estados Unidos más que todo por situaciones políticas, pero no fue por educación. Es decir, la situación política de Colombia, que todos conocemos, muy tensa, muy violenta. Tal vez tuviste algún problema, una situación que te obligó a salir de Colombia. Pues directamente no, pero indirectamente fue por parte del ex esposo de mi mamá, que estaba precisamente con el gobierno, pero pues hubieron algunas cosas que no, de pronto no entro mucho en detalle, pero que hubo muchas cosas que nos forzó a salir del país. Yo salí primero sin ningún entendimiento o sin ningún conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Salí del país más que todo a buscar, pues en ese entonces yo tenía unos 19 años, a aprender inglés, pero unos 2 meses después toda la familia llegó y ahí fue cuando me dijeron que teníamos ya que quedarnos. Entonces fue un cambio bastante drástico, ¿no? Que pues afectó siempre muchas cosas dentro de la parte de todo, sobre todo la salud mental. Pues a la final ya estás viviendo más tiempo en Estados Unidos que en Colombia. Sí, ya más de la mitad. Yo ahorita tengo 42 años, o sea que más de la mitad de mi vida. Ya. ¿Y cómo ha sido este proceso en general? ¿Cómo puedes decir que ha sido tu vida en Colombia y tu vida en Estados Unidos? Bueno, eso es una muy buena pregunta que pues reflexiono mucho, he reflexionado mucho en estos años. En Colombia, en cierta manera, he sido una persona muy privilegiada y en el sentido de pues privilegiada entre comillas, ¿no? Pero digamos que tengo unos privilegios, o llamémoslo más bien, unas ventajas sistémicas que son relativas en Colombia, donde pues nunca me faltó nada que comer, siempre tuve un hogar, siempre mis padres pues me pagaban la educación, entonces no tuve que pasar por necesidades, eso es algo que
No todo mundo puede decirlo. Ya cuando llego a los Estados Unidos, pues cambian las cosas drásticamente porque pues ya no es el mismo, ese privilegio ya cambia. Y fue fuerte el principio, bastante fuerte, sobre todo cambiar de ser esta persona privilegiada que ha estado siempre apoyado por sus padres, yendo a una universidad de alto rendimiento en Colombia, para llegar a lavar platos o lavar carros, pues es un choque bastante fuerte. Pero creo que me ayudó mucho a reconocer que vivimos en un mundo demasiado inequitativo. No sé si de pronto esa palabra la estoy usando bien en español, pero hay una inequidad muy grande en este planeta y que debemos hacer algo pronto para que eso para balancear esos desniveles de poder. Ya uno no se da cuenta cuando uno está dentro de esos como de esas burbujas de privilegio, porque pues como no le afecta a uno, pues uno no lo ve, uno piensa que eso solamente le pasan a otros, no a mí, no a nosotros. Entonces eso fue más o menos el gran cambio o el gran impacto que tuvo en mí esta llegada a los Estados Unidos. ¿Hay alguna gente de Latinoamérica, de sectores medios y medio altos, que van a Estados Unidos y les toca comenzar a trabajar de limpiadores de casas, de jardineros y cosas por el estilo? Y uno se pregunta por qué deciden hacer ese cambio. ¿Por qué dejan, como tú dices, esos privilegios que uno tiene y pasa a vivir algo así? Es bien interesante esto porque pues cada vivencia es diferente, ¿no? Pero digamos dentro de lo que yo llamo pues las ventajas relativas sistémicas en que estamos, pues yo no tampoco estamos en una situación de extrema riqueza como lo hay en Colombia. Hay muchos que salen del país y se dan muchos de los gustos. Pero éramos de una clase, de un estatus, digamos, medio, de una clase media alta. Pero cuando uno ya llega a los Estados Unidos, el estilo de vida es mucho más costoso. Y una de las cosas muy importantes es, pues, el no saber el idioma lo limita a uno también a llegar a conseguir ciertos, digamos, posiciones de trabajo que, pues, puedan pagar o retribuir de una forma en que uno pueda de pronto llegar a ese nivel en que uno estaba de que salió. Pero ahí es donde uno se pone a pensar es, por ejemplo, lo materialista que es este mundo y cómo dependemos tanto de lo material e inclusive creamos jerarquías dentro de esas relaciones con lo material. Y pues ahí es donde creo que debemos empezar a reflexionar más, ¿no? Se da una paradoja que algunos latinoamericanos tienen gente que les sirve como jardineros o amas de casa o, perdón, empleadas domésticas y tienen una condición en la cual los que hacen esos trabajos son los indígenas, los llamados indios, los negros. Y esta misma gente después va a Estados Unidos y se encuentra en esa condición de indígenas, de indios, para que van a hacer esos trabajos para los gringos. O como en el caso de Europa, que son los indios de Europa, por decir de alguna manera, son los árabes o los negros del África, quienes se les encuentra en las calles, que son los barrenderos, los plomeros, bueno, los que hacen los trabajos que no quieren hacer ni los gringos norteamericanos ni los europeos. ¡Qué paradoja! Bastante, bastante. Y es que se nota, pues ahí uno se da cuenta, digamos, de las desigualdades desde un, digamos, o sea, yo trato de hablar de un norte global, no tanto desde una parte geográfica, pero más de una parte
de un grupo que explota a otros o que tiene control o dominación ante otros. Entonces ese grupo del norte global se puede ver claramente como afectado, digamos, todo lo que, cuando hablamos geográficamente, digamos, de los países latinoamericanos, de África e inclusive los del norte, los del el sur global, dentro de los Estados Unidos, que estamos hablando de las naciones nativas americanas, estamos hablando de los afrodescendientes y afroamericanos, pues ellos han sido muy afectados y hemos sido muy afectados de todo ese tipo de, creo, de relación con lo material. Vuelvo otra vez a lo material, ¿no? Esa relación con lo material, de explotación a lo material, de explotación a todos estos territorios, de explotación no solamente los territorios, pero también de la mano de obra. Entonces, lo vemos también, inclusive te digo, aquí en los Estados Unidos, no solamente lo vemos con personas, aquí le llaman de color, o sea, personas afroamericanas, nativas o inclusive migrantes, pero también pasa en algunas comunidades blancas rurales, donde son bastante oprimidos, no de la misma forma, obviamente, vuelvo a lo mismo, son ventajas relativas, sistémicas, pero hay que mirarlo desde esa perspectiva de élite que explota lo que es lo material y el trabajo. En todo caso, ¿tu situación es privilegiada o sigue siendo privilegiada en el sentido que has logrado llegar a un doctorado? Es decir, ¿eres parte del 10% que logra lo que se llama una movilidad social? Es decir, en el mundo entero y coincidentemente también en Estados Unidos, los datos señalan que apenas el 10% de la población puede lograr un cambio, es decir, pasar a otro nivel. Y en este caso, tú serías de los poquitos que han logrado, porque la mayoría no pueden o se presentan otras circunstancias y como consecuencia se quedan siempre en el mismo nivel, es decir, van a lograr una mejoría en cierto nivel, alcanzar un modo de vida, pero que se queda dentro de su misma clase social, es decir, la movilidad social es pasar a otra clase social. No es el hecho de que llega a Estados Unidos y, bueno, hace sus trabajitos, tiene su casita y tiene sus comodidades, como es la mayoría, sino los que logran ir a otro nivel y se convierten de alguna manera en parte de otro sector social. Sí, y es que hay una cosa en ese detalle, pero específicamente el 10% que es correcto. Y como yo lo veo, tiene que ver mucho con la colonialidad de la mente. Mucho. Y pues además de la colonialidad del poder, incluyéndolo ahí. Pero digamos, con muchos compañeros, muchos amigos con los que he compartido y he hablado de Abya Yala, pero para más entendimiento, digamos, latinoamericana, pero me gusta llamarlo Abya Yala. Hay eso, nosotros lo llamamos en inclusive dentro de las minorías, dentro de este grupo, en las universidades lo llamamos el síndrome del impostor. Y es que nos sentimos menos porque o no hablamos el idioma bien, o porque nos sentimos minimizados de una u otra forma, y eso tiene mucho que ver con la colonialidad en muchos sentidos. Y cuando hablo de colonialidad, estoy hablando de esa influencia de dominación y explotación que se ha construido, esas lógicas coloniales las que se construye este paradigma occidental. Estás hablando de racismo, ¿verdad? ¿Y cómo sería, diríamos que tú ves que Estados Unidos es una sociedad racista, súper racista o no? ¿Cómo ves ese asunto? Es complicado, yo no lo veo como algo, yo lo veo como unas dinámicas de poder. Esto es acerca de poder, no es acerca de, realmente el racismo no es acerca de la raza, sino es acerca de poder. ¿Y por qué ese poder? Cualquiera se podría preguntar, pero si es que hay estos blancos supremacistas, claro que los hay, y hay bastantes. Pero de todas maneras, yo no categorizaría, digamos,
los Estados Unidos es complejo, es complejo, porque la estructura como tal, hay una estructura racista muy, muy fuerte, o digamos un racismo institucionalizado. Y a lo que me llego con eso es que las instituciones están construidas de cierta forma que benefician a un grupo de personas que se identifican como, pues, con el color blanco de piel. Beneficia a todas esas personas. Pero hay que entender toda esa historia de los Estados Unidos y entender cómo eso, e inclusive ir más atrás, y entender cómo ese poder llega o cómo el racismo es usado como para mantener poder. Porque entonces cuando tú empiezas, y tú lo has explicado antes, digamos, hay un escritor, un historiador muy bueno aquí en los Estados Unidos, en la Universidad de Florida, que es Abraham Candy. Y él hizo una disertación muy, muy interesante acerca de la historia del racismo en los Estados Unidos y en el mundo. Y una de las cosas que él habla precisamente de cómo en el Portugal se empieza a construir este tema del racismo, cuando se empiezan a ver la esclavitud, cuando empiezan a traer esclavos de África y los empiezan ya a empezar a divinizar como menos que un ser humano, para justificar, para validar el poder de este control de ese trabajo. Entonces, eso me parece interesante porque tiene mucho que ver con las dinámicas de poder aquí en los Estados Unidos. Entonces, cuando llegan acá también y ven, pues, a los nativos americanos, ven esto como un tierra nullius, una tierra que está, mejor dicho, que no es ocupada por nadie. Y las personas que están ocupando a mí, pues lo ven como unas personas naturales o salvajes, entonces que necesitan ser adoctrinadas o dominadas. Entonces se mantiene ese poder. Y se ve, pues, con todas las estructuras e instituciones que se van construyendo a partir de esa colonización, pues seguimos viendo cómo se mantiene. Entonces es muy. Hay muchas personas, pues, que cuando hablamos de un sistema opresor, y pasa en todos los países, yo creo que pues en todos, en Colombia también, yo lo sé, puede ver claramente, pues cuando está tan institucionalizado, pues no se ve claramente. Lo que estamos viendo, digamos, cuando sale una persona con estos prejuicios ya más específicos contra una persona de color, ya sea negra, asiática, lo que sea. Sí, Estamos viendo es un prejuicio más, es solo un prejuicio que esté de personalidad, pero no, 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 de verdad que no se ve, es la profundidad del problema, que es más estructural. Así es, el racismo no es solamente un color de piel, como generalmente muchos se quedan en esa idea que es un problema de un tipo de personas sobre otro color de personas. Es un sistema, es una serie de instituciones, es una situación dada en la cual hay únicas posibilidades en las cuales tienen que jugar dentro de una condición. Por ejemplo, todos los latinos, si no tienen todas las condiciones, simplemente el sistema les va a ubicar y van a hacer cierto tipo de actividades. Es decir, ese es el racismo institucionalizado, establecido, en donde ya está determinado qué actividades son para un tipo de personas y qué otras para otros sectores, ¿no? Entonces, cada cual tiene simplemente, si es que es blanco, pues tiene otras posibilidades, otras oportunidades. Entonces, no hay las mismas oportunidades para todos, sino dependiendo de la condición. Incluso ya hablando un poco de una experiencia de la familia de mi esposa, que también están allá en Estados Unidos, nos contaban de que generalmente esta gente contrata para que les haga la limpieza y los comentarios que ellas suelen hacer, porque son las tías de mi esposa, que son muy ricos, viven en lujos impresionantes, que son muy buenos profesionales, pero
que no sirven ni para cambiar un foco, que ya cuando se trata de cuestiones así tan sencillas, domésticas, de arreglar cualquier cosita, son completamente inútiles, no son capaces de hacer nada. ¿Qué te parece? Sí, pues esa es una de las consecuencias de esta inequidad, ¿no? Cuando vemos un grupo de personas acumulando tanta riqueza, ven más esa riqueza como una forma de una vida más fácil, de adquirir cosas, que las cosas se pueden adquirir a través del dinero. Y pues yo digo, es difícil de generalizar porque hay muchas personas, o sea, cada caso es diferente, ¿no? Pero se ha visto en muchos, una de las cosas que sí he notado, por lo menos en muchas de las personas que pues no he conocido directamente, pero por lo menos que he relacionado en entrevistas o esto, se distancian mucho de la parte humana. Por ejemplo, casos de los súper millonarios, que a pesar de que están haciendo tanto dinero como el CEO de Amazon, por ejemplo, y que hasta hace poco empieza a subirle los salarios a los empleados, pero las condiciones en que estos trabajadores están en estos momentos es bastante bajo mucha presión. O sea, los hacen trabajar casi como máquinas. Entonces es un sistema bastante opresor, pero a la misma vez creo que nosotros mismos nos dejamos oprimir, en el sentido de que venimos a este país con esa, digamos, con esa ilusión y digamos, más como le dicen, con lo que llaman aquí el sueño americano, pero un amigo mío decía, el sueño americano es el sueño que le da uno después de trabajar 14, 15 horas, que ya se cae desde el sueño. Pero ese sueño americano es como, yo lo veo, es como, no sé si hay esa experiencia de la zanahoria con el palo, que tú vas con un palo y una zanahoria y uno trata de agarrar la zanahoria, pero nunca la va a alcanzar porque se va moviendo, siempre se va moviendo. Entonces, así es como lo veo yo. Muestran una fachada de que sí, aquí puedes hacer de todo, aquí puedes lograr esto, puedes lograr eso. Y muchas personas pueden que lo logren, pero a la misma vez cuando analizamos bien críticamente, de verdad que no tienen nada. Cuando sí podemos decir aquí, bueno, sí, aquí hay mucha gente que tiene casa, tiene carro, entonces digamos en un estatus medio alto, pero cuando nos ponemos a ver en papel, pues realmente no, porque todo eso todavía lo deben al banco. Entonces los que de verdad están en poder de todo eso son los bancos. Y aun cuando tú pagas tu propia casa, todavía vas a seguir pagando impuestos bajo esa casa. Y si tú no pagas esos impuestos, pierdes la casa. Entonces siempre vas a estar condicionado. Entonces no hay, es si tú no tienes una forma de ingreso. Y ahí es donde entra, yo creo que un problema muy grande, digamos, dentro de los compañeros y compañeras latinoamericanas, de allá, la que vienen a los Estados Unidos. Y a veces venimos pues a trabajar fuerte. Algunos les trabajan bien duro para conseguir una casa, un carro, esto, entrar a esta deuda. Pero de pronto, no, cuando ya no pueden trabajar más, entonces no tienen un fondo, digamos, para poder continuar pagando su casa, o no tienen lo que llaman aquí el 401, que es como de pensiones, porque pues casi todos, hay muchos trabajos que no ofrecen eso. Y si ya terminan de trabajar, pues no, se quedan en la calle y pierden todo lo que del trabajo fuerte que hicieron. Lo que tú estás diciendo se podría resumir que es una vida para pagar deudas. Se pasa todo el tiempo trabajando para pagar Exacto. préstamos y todo eso. Si bien hay posibilidades, si bien hay más facilidades que en otros países, hay posibilidades de pagar, pero es una vida dedicada, como dices, 14, 15 horas a trabajar y a trabajar para tener las posibilidades de pagar. Y eso es todo, casi toda una vida. Entonces, cuando llegan a viejos, sí, habrán logrado su casita y sus cosas por aquí y por allá. Pero
¿Habrán vivido? ¿Eso es vida? Es la gran pregunta. Sí, esa es una pregunta que me he hecho bastante, porque pues uno, yo digo, trabajar tanto por tantos años para tener una casa, un carro, pues, o inclusive un perro, un gato, pero para llegar a los 60, 70 años, a los 66, creo que es que ya está, le van subiendo de poquito a poquito el año, los años de retiro acá, uno se da vuelta ¿Y qué hizo? Trabajar toda la vida para vivir la vida. Entonces es como irónico, ¿no? Que estuvimos trabajando tanto y invertimos tanto tiempo como no, de la vida. Me gusta mucho, digamos, hay una Pepe Mujica de Uruguay dijo en una de sus entrevistas algo muy, muy interesante, me parece muy bueno, que es lo que pasa es que uno está vendiendo la vida, uno no está vendiendo trabajo, ni está vendiendo la vida. Cuando uno trabaja, uno está vendiendo por dinero, es vendiendo la vida de uno. Y es así como yo lo veo. Y cuando uno ve a los turistas, yo tengo la oportunidad de hacer por mis actividades viajar, especialmente voy a algunos países de los Andes y la mayoría de los turistas que encuentro son de edad adulta, viejos, es decir, recién comienzan a vivir, a disfrutar, a ser ya en su vejez. Entonces eso llama la atención y resulta que llama a pensar mucho, ¿no? De cómo es ese tipo de vida, que es igual, por ejemplo, también en Europa, ¿no? La vida es trabajar, trabajar y llegar a viejos para recién pensar en la idea de aprovechar la vida, de disfrutar, de hacer otras cosas. Sí, aquí se ve mucho eso. Por lo menos yo me encuentro en estos momentos pues en la ciudad de Seattle, en el Pacífico noroeste de los Estados Unidos. Y ahí, digamos que hay una aproximación mucho más con los pueblos originarios. Y la forma de ver la vida es muy distinta. Es muy, muy, muy distinta porque es mucho más relacional. Entonces es más, la vida es sagrada. La vida y la vida es todo, es todo lo que nos rodea. Y hay que apreciar esos momentos, apreciar a los ancestros del territorio. Y eso es una de las cosas muy interesantes que he estado muy agradecido y que por sí reconozco que estoy en estos territorios de los pueblos de la Costa Salish y que todavía continúan nutriendo estos territorios y que nos van enseñando poco a poco de que la vida va más allá que el de las de que ver las cosas desde un punto de vista material desconectado, porque es que esa es otra cosa. Y creo que lo escuchaba también de ti, hermano Atahualpa, que pues de las cosas materiales no es tanto de que no haya algo material, sino cómo nos relacionamos con lo material, que creo que es importante y verlo desde otra perspectiva. Muchos, digamos, latinoamericanos son los que sostienen a Europa, perdón, a Estados Unidos, son los que hacen todos estos trabajos que no quieren hacer. Pero a pesar de eso, hay los grupos supremacistas que quieren expulsarlos. Pero ¿qué pasaría? ¿Podría seguir sobreviviendo si es que por obvias razones, digamos, les expulsaran a toditos los latinos? ¿Qué pasaría con Estados Unidos? Yo creo que entraría en una crisis económica muy, muy grave. Muy grave porque precisamente los productos, sobre todo los productos del campo, son recolectados por la mano de obra latinoamericana, realmente. ¿Cuándo fue eso? Hace como unos 6 o 7 años, creo que pasó, que estaban precisamente con esta idea de sacar a los inmigrantes y todo esto, que porque estaban robando los trabajos. Entonces, no, creo que fue, no sé si fue en California o en Alabama, pero lo que hicieron fue que dijeron, bueno, vamos a abrir trabajos entonces para todos los americanos para que vengan y apliquen y para que puedan tener este tipo de trabajos en la recolección de frutas y todo esto. Aplicaron
como 1,000 y pico de personas, o como 2,000, algo así, y se presentaron como, de las que aplicaron, se presentaron como 1,000, y pasaron como, que llegaron a trabajar como 700, y ya después de que llegaron a ver el trabajo, creo que solo quedaron como 10 o 5, porque pues el trabajo es bastante extenuoso en ese, o sea, yo trabajé también por un tiempo cuando estaba haciendo mi trabajo de campo en la Florida, porque yo viví 16 años en la Florida antes de venir a Seattle, y allá yo me eduqué como antropólogo, y estuve trabajando en colaboración con la Asociación de Campesinos de la Florida, y estuvimos haciendo investigaciones sobre la salud, sobre lo que fue el diabetes y la nutrición. Y la forma, yo digo que ahí fue donde yo vi claramente mi privilegio. El trabajo que tienen que hacer estas comunidades es demasiado duro. Yo no hubiera aguantado, yo creo que día y medio. Es fuerte. Y con el calor tan difícil que es en la Florida, trabajar 10, 12 horas recolectando, no es fácil. Claro, incluso lo mismo está pasando en Europa, que están llevando latinoamericanos para que vayan a trabajar en el campo, porque es un trabajo duro y además no necesariamente tienen que pagarles lo que tendrían que pagar a un propio europeo. Entonces, de esta manera, los trabajos difíciles son, como siempre, para decir de alguna manera, para los indios, ¿no? En todo lado. Y esto pasa igual también en el caso de las empresas, ¿no? ¿Qué pasa? No producen muchos de los artefactos, de los productos que consumimos en el mundo, no son producidos en Estados Unidos, son producidos en Camboya, China, Vietnam, China, etc. Es decir, siempre buscando dónde aprovechar, dónde tener mano de obra que sea lo más barata posible y como consecuencia, a partir de eso, enriquecerse. Entonces, esas son las injusticias, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber un cambio en el mundo? ¿Cómo la gente puede cambiar si hay una concentración de dinero y concentración de poder y se deja simplemente para que hagan los trabajos y se les pague mal a cierta gente que hace trabajo al interior de Estados Unidos y las empresas envían afuera? Entonces, de esa manera se va consolidando el capitalismo. Y es que hay una cosa, pues, que yo leía de un gran antropólogo en la Universidad de Berkeley, que él escribía y decía, es que hay una, como un choque o como un desacuerdo entre la política y la economía. Porque él decía, la política criminaliza al inmigrante, y pues específicamente al inmigrante que llega a los Estados Unidos en formas no convencionales. Pero en la economía se necesita. Porque entonces ya eso lo que hace es que se le paga bajo recursos y en algunos casos ni siquiera les pagan. Y los dejan por bastantes meses esperando, y si les llegan a pagar, les pagan, y si no les pagan, pues no tienen, digamos, esa protección del Estado, digamos, en ese, entre comillas, de que el Estado pueda decir, ah, no, pues es que usted le debe esto a este empleado, porque como están, los han criminalizado, entonces no hay un miedo de que si yo voy y digo que no me han pagado, pues de pronto me deportan. Creo que este antropólogo va por una línea muy interesante, pero yo lo que digo es que eso no está en desacuerdo, al contrario, está trabajando, se ve claramente el sistema opresor. Ahí volvemos otra vez a lo de los poderes sistémicos, porque la política se criminaliza de esa forma para entonces construir o dejar que estas estructuras opresivas se den, para entonces tener una mano de obra barata o simplemente explota, básicamente esclavitud.
Entonces es como se ven las cosas aquí. En todo caso, los norteamericanos tienen miedo, los blancos me refiero, de que cada vez los llamados latinos van creciendo y se dice que pronto serán mayoría. Entonces, ¿qué pasaría, no? ¿Qué crees que va a suceder cuando ya se dé este cambio? No sé, es una gran pregunta. Creo que es bastante compleja porque, pues primero, hay que ver cuáles son esos blancos que están mirando de esa forma, los que están preocupados, por ejemplo, que creo que son pocos, no son muchos, pero son los que más hacen más bulla. Y también hay que de pronto preguntarse de Latinoamérica, de las personas que ya están acá, están establecidas, ¿cuáles de ellas continúan una lógica de cómo se fundamenta Estados Unidos? Porque hay mucha comunidad hispanoamericana que toma esas estructuras americanas y las protegen y se nacionalizan dentro de esas estructuras protegiéndolas. Entonces, ¿qué tanto vamos a cambiar esas estructuras si son unas estructuras opresivas, pero tú las defiendes, te sientes cómodo con eso porque te dan un beneficio? ¿Cómo las cambiamos para que nos beneficie a todos? Esa es una gran pregunta que es difícil, es difícil. Eso nos demuestra que el problema no es racial, no es de que femenino, de que las mujeres pasen a dirigir las instituciones patriarcales o de que los indígenas pasen a conducir los gobiernos nacionales, sino es un asunto mucho más complejo porque a la final ya hemos visto cómo hay indígenas que llegan a niveles de poder o mujeres o otros grupos, pero a la final lo que hacen simplemente es montarse dentro del mismo sistema colonial sobre lo establecido y más bien ahora ellos lo sostienen y ya digamos no hay la disputa digamos de decir que falta la presencia de mujeres o falta la presencia de indígenas o de otros grupos, sino que simplemente se convierte en un problema en donde ya ahora hay, por ejemplo, por decir, si faltaban mujeres en la policía, ahora hay mujeres que pueden controlar, que pueden dominar, que pueden aplastar a otras mujeres. Entonces, y así en todo lado, entonces no estamos yendo al asunto de fondo. Sí, se necesita una alteridad, se necesita algo altero al sistema en donde estamos, porque el sistema que vivimos, y no solamente es Estados Unidos, estoy hablando del mundo entero, el sistema el llamado occidental, porque también no hay una definición muy clara de qué es occidente, pero este sistema sí comparte ese tipo de afinidades que se enfocan mucho en el individualismo, en la desconexión con la naturaleza, en no ser colectivo, el siempre estar pensando en el yo. Entonces eso afecta mucho, y toca mirar una respuesta altera, porque si no, entonces nos vamos a terminar es en lo mismo. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, cuando en los estudios que yo hago, o los estudios en donde estoy en la educación, cuando estamos hablando de que tenemos que hacer un cambio, que tenemos que cambio social y esto, pero cuando se empiezan a ofrecer, digamos, unas alternativas, no sé si de pronto es así, pero una parte altera, digamos, de un conocimiento indígena, por ejemplo, es casi rechazado al instante. Y ahí es donde toca mirar es, entonces, ¿cómo se puede cuando hay un sistema que constantemente solamente quiere lo de ese sistema y rechaza lo de que venga de afuera? Entonces hay que trabajarle bastante fuerte y por ejemplo, en ese mismo 10% que hablábamos de las personas de color que pueden ir a una universidad aquí en los Estados Unidos o que tienen ese privilegio como yo lo tengo, también nos vemos
en esa problemática. Y muchos de nosotros pues siguen simplemente la doctrina educativa del occidente y no quieren saber nada de lo otro, solamente algunos porque dicen que eso no, eso es puro, pura, no se puede comprobar científicamente. Entonces ya empiezan a imponer ese tipo de validación del occidente a otros conocimientos pues que no tienen nada que ver, pero que se pueden usar para complementar. Y entran los otros que sí ven la importancia, entienden, pero entonces es por mantener ese estatus, pues prefieren no tocarlo. Yo lo toco, yo lo hablo, yo lo discuto con muchos de los colegas y aquí por lo menos en el Pacífico Noroeste ya se está hablando, se habla mucho sobre eso. Creo que las comunidades, los pueblos originarios de acá han hecho un trabajo increíble de cerciorarse de que esos conocimientos son válidos y que se tienen y que se van también se van a reproducir para complementar, pero no para imponer. ¿Qué tanto es el despertar de los grupos o de las comunidades o de las tribus indígenas en Estados Unidos? ¿Hay algún nivel o alguna valoración por la gente allá? ¿Cómo está ese asunto? Perdón, ¿me repites la pregunta? Que se me estaba desconectando la... Decía, ¿cómo está la situación de los pueblos indígenas de Estados Unidos? ¿Hay algún cambio, algún nivel de valoración? Es decir, como en el caso latinoamericano, se están dando el caso de muchos grupos que, indígenas, ¿no?, que están visibilizados, tomados en cuenta y alcanzando otros niveles. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Sí, creo que aquí el trabajo que han venido haciendo los pueblos originarios acá ha sido de mucha importancia. Ellos han logrado muchísimas cosas, algunas veces a través de sus negociaciones con diferentes estados, otras han sido más tomándola por sus propias cuentas y haciéndolo pues tratando de usar el sistema para poder lograr las cosas que se necesitan. A lo que específicamente uno de los ejemplos que puedo decir es que por lo menos aquí en el estado de Washington hay comunidades originarias que se han puesto a trabajar colectivamente y han logrado, digamos, acumular cierta riqueza para comprar los territorios de vuelta, pero comprarlos en el sentido pues de que ya ellos tienen otra disposición de estos territorios, no para venderlos, no para sacarle dinero, sino para protegerlos. Entonces es bien interesante también ese concepto. O sea, hay muchas otras cosas que han venido haciendo, se ha venido un reconocimiento mucho más grande, yo digo, en estos momentos, específicamente aquí en el Pacífico Noroeste. En otros estados, no tanto. Hay unos estados más que otros, pero aquí, por lo menos en el estado de Washington, se ha reconocido mucho. Y para que haya llegado ya, por ejemplo, en universidades como la Universidad de Washington, que ya tengan establecido un departamento de estudios indígenas americanos, es bastante. Y cuando se habla de estudios indígenas americanos, no es de ir a estudiar al indígena, sino es de estudios desde la perspectiva indígena, enseñado por indígenas. Interesante. Cambiando un poco de tema, ¿qué extrañas de Colombia? ¿Qué te gusta de la tierra donde naciste? Bueno, a veces da mucha nostalgia, pues hay familia que todavía tengo en Colombia, tengo una familia extendida bastante grande en Colombia, amigos, las personas más que todo me hacen mucha falta. Los territorios, el territorio colombiano es muy bello, es muy lindo. No logré conocer todo el territorio colombiano cuando salté en mi juventud, hasta los 19 años, conocí solamente algunas partes, pero estando afuera me di cuenta que pues Colombia tiene una riqueza, una biodiversidad impresionante,
de mucha belleza que quisiera seguir pues volviendo a conocer, a reconectarme con el territorio que me vio nacer. Y pues he tenido el placer, la oportunidad y privilegio de poder volver a hacer mi investigación en Bogotá y en la Amazonía colombiana. Y eso también me ha abierto a mí, digamos, la mente a otro tipo de vidas en Colombia. Y eso ha sido muy, muy enriquecedor. Muy enriquecer, pero eso y la comida me hace mucha falta. A todos, sí. Creo que cuando salimos lo que más extrañamos es la comida. Sí. Sí, es verdad. Y si podrías establecer las diferencias básicas entre un colombiano y un gringo que llamamos, ¿cuáles serían? Uf. Es que en general es muy difícil. Es muy difícil porque pues En una términos persona. en promedio, así para poco generalizando, para ver que son cuestiones generales, básicas. Sí, en promedio creo que somos más familia, en el sentido que nos gusta más la comunidad, somos más de familia, somos más de esto, de este entorno familiar. Creo que hacen una diferencia bastante, o digamos en general, pero no es, eso no tampoco representa a todos los blancos o lo que llamamos de persona blanca en los Estados Unidos realmente, porque yo he conocido personas que son muy, muy familiares y que tienen sus familias siempre ahí, está la abuela, el abuelo, todo esto, pero en general creo que he visto, creo que hay una diferencia grande en eso. Nosotros somos muy familiares, estamos muy conectados sobre todo con la abuela que es la que organiza la familia y la que toda la familia está ahí. Pues llevo mucho tiempo fuera de Colombia, no sé si eso todavía sigue, ese tipo de vínculos y de relaciones familiares en ese sentido, pero cuando llegué aquí a los Estados Unidos sí noté eso bastante, bastante. Hay una desconexión entre familiares muy fuerte aquí en los Estados Unidos. Si, digamos, por poner el ejemplo, te tocaría regresar a Colombia, ¿qué extrañarías en cambio de Estados Unidos? ¿Qué es lo que te encanta, lo que te parece hermoso de Estados Unidos? Estados Unidos también tiene una riqueza natural biodiversa también muy grande. Tiene aquí, por lo menos donde yo me encuentro, las montañas y el mar o sea, es algo maravilloso. Son territorios muy, muy energizantes, en mi perspectiva. Extrañaría mucho eso, extrañaría mucho eso. Y extrañaría también gente, es que uno ya ha construido una serie de relaciones que extrañaría mucho el no tener que estar otra vez con esas, distanciarme de estas relaciones, ¿no? Entonces es difícil, pero sí, yo creo que eso extrañaría yo bastante. Y de pronto un poco, por la situación en estos momentos, creo que un poco la tranquilidad, de pronto hay una cierta tranquilidad el estar acá. Creo que pues esa tranquilidad de pronto de que no haya esa, no esté yo asustado de pronto de que me vayan a robar o que me vayan a o que no pueda salir a la calle con objetos o con algo, porque si no, entonces mi vida estaría en riesgo. De pronto esa tranquilidad extrañaría mucho, pero de eso, pues eso sería de pronto. Muy bien. Para finalizar, si quisieras añadir algo más, algo que te gustaría compartir y que no hemos preguntado y que para ti sería importante también de señalarlo. Bueno, creo que pues se compartieron bastantes cosas. Es bastante, bastante información que hay aquí también y de las vivencias que uno quisiera compartir, pero pues el tiempo es limitado. Pero yo creo que lo más importante es de poder vernos todos como hermanos. Eso yo creo que es lo más esencial y que todo, esas,
digamos, generalizaciones que todavía pues esta sociedad nos empuja a hacerlas, del blanco, del mestizo, del negro, del indígena, son unas divisiones que nos mantienen en constante choque y creo que pues son divisiones que pues tenemos que trabajar mucho para, las diferencias son importantes y hay que valorarlas y hay que celebrarlas, pero creo que esas divisiones, poder vernos como una sola especie, como la especie humana, vernos como parte de esta tierra, vernos como ver la humanidad que hay entre nosotros y no solamente la humanidad, sino lo que nosotros somos como parte de ser seres vivos en este ecosistema que está vivo, que nos da la vida. Es lo único que de pronto diría. Bien, muchas gracias, Hugo. Contarles a quienes nos acompañen viendo esta entrevista que Hugo es parte de la Escuela Alteridad y particularmente en este programa de Por Afuera y Por Adentro nos ayuda especialmente en la edición. Lo que ustedes están viendo, esos bonitos diseños, son obra de Hugo. Así que también te agradecemos y pues hacemos conocer a todos. Un Sí, abrazo, claro. Eduardo. Muchas gracias, hermano.